Esta es la W, son las 6:31 a.m. Vamos a ver si tenemos suerte con la ONG. Don Javier Tarazona, ¿me escucha? Sí, buenos días. Gracias, muy amable. Mire, hay una polémica por el origen de la foto que llevó el presidente Duque a Naciones Unidas. ¿Cuál es la historia de esa foto que ustedes proporcionaron? Bueno, quiero en primer lugar aclarar que nuestra organización viene trabajando y visibilizando la actuación de grupos armados irregulares desde el año 2002. A medida que han pasado los años, nuestro trabajo en frontera ha sido mucho más amplio y ha sido mucho más visible. En el año 2013, en el mes de junio, a finales del mes de junio del año 2013, recibí personalmente un grupo de fotografías, varias fotografías de varias escuelas del estado Táchira, donde la guerrilla colombiana tiene actuación, donde la guerrilla colombiana tiene presencia y donde venían haciendo actividades de adoctrinamiento y de ideologización. El 17 de julio del 2013, nosotros hicimos formalmente esa denuncia a los medios de comunicación social y a instancia del Estado venezolano, me refiero a la Fiscalía General de la República. Esas fotografías, esas digamos, las fotografías de la gran discusión y otras fotografías han venido siendo tomadas durante varias fechas, pero en esa de manera particular en el año 2013, y fue publicada en nuestro primer documento físico llamado informe anual que se hace en el año 2018. Esa es la razón por la que durante este tiempo anterior esta fotografía pudo haber sido entregada, pudo haber sido administrada por varias agencias de inteligencia a través de nuestro trabajo y que pudo haber luego sido entregada a medios de comunicación social. Nosotros no objetamos que esta fotografía haya podido ser publicada por este medio en el año 2015, pero esa fotografía corresponde a la Escuela Novilleros en el estado Táchira y fue tomada por docentes pertenecientes a nuestra organización como voluntarios en el estado Táchira en el año 2013. Sí, pero a ver, es que es una imprecisión muy grave que hace incluso quedar mal al presidente de la República, Iván Duque, porque esta foto, ¿por qué, si fue tomada en el 2013, por qué es presentada como si hubiera sido en el 2018? Porque entendemos que no, es que... Yo creo que lo que hay allí es una mala interpretación de nuestro trabajo, pero nosotros no estamos haciendo quedar mal a nadie. Nuestro trabajo, insisto, nuestro primer informe físico, nuestro primer informe físico se presenta en 2018. Es esa la razón, porque quizás quienes hicieron el informe, pues registran que esto se hacía de manera bien puntual en el año 2018. Ahora, si nos está preguntando cuándo fueron las fotos, la foto fue tomada en el mes de junio del 2013 por activistas de nuestra organización, por docentes que comenzaron a dar elementos de cómo la guerrilla actuaba. Doctor Tarazona, usted dice que la foto fue tomada por una docente. ¿Usted únicamente se está basando en la buena fe de su testimonio, del testimonio de la profesora que dice que fue tomada en Venezuela, o hay otras pruebas que así lo comprueben? No, hay muchos otros elementos. Incluso nosotros en nuestras manos poseemos los manuales, los folletos que en este caso estaba entregando la guerrilla en estas escuelas. No estoy basándome en la buena fe de esta docente, sino por el contrario, del drama que se vive en la frontera con la actuación de estos grupos armados irregulares que cada año, que cada mes, que cada día viene acentuándose y viene haciéndose una realidad mucho más opresiva. Sí, doctor Tarazona, quería preguntarle si para presentar este informe que el gobierno lleva a la ONU, ustedes fueron consultados, ustedes sabían que esa foto iba a ser incluida ahí y ustedes tal vez pudieron aclarar la fecha o en ningún momento los buscaron. No, este informe se hizo público. Este informe se hizo público tanto en la ciudad de Caracas como en la ciudad de Bogotá y forma parte de nuestro trabajo, digamos, de documentación. No tiene que pedirnos alguien permiso para hacer uso de este trabajo que hemos hecho con todo el objetivo de que se visibilice, de manera que no han tenido que contactarnos a pedirnos permiso sobre ese tema, y bueno, lo que se hizo fue copiar literalmente lo que quizás entonces allí encontraban en el informe del 2018.
Usted nos señala que esta foto fue en el 2013, pero quiero que vayamos al día de hoy. La situación de la presencia del ELN y de las FARC en su país, y sobre todo también de haciendo presencia con niños, con menores en escuelas, al día de hoy es mucho más grave que lo que fue en ese momento en el 2013. ¿Cómo es el panorama actualmente? Sí, por Dios, mucho más perverso, mucho más triste incluso el escenario, por la forma tan pervertida y la forma incluso tan sádica que se busca cautivar a la población infantil. Es decir, la guerrilla colombiana en Venezuela no busca ser vista como el grupo intimidatorio, sino por el contrario como el grupo bueno, el que ayuda, el que facilita, el que entrega aportes para la población. Y lamentablemente pues esta situación afecta de manera muy considerable a la población infantil. Hoy tenemos presencia del ELN en 17 estados del país y presencia de la FARC en 14 estados de Venezuela. Señor Tarazona, muchas gracias por atendernos y por la aclaración. Ha sido usted muy amable. Bueno, pues ahí está entonces la aclaración al tema de la foto. Coincido, María Camila, con usted que el equipo de comunicaciones le habría podido ahorrar al presidente el mal rato de las últimas horas, ¿no? Porque la culpa no es de él. Pues él le dice, óigame, mire, conseguimos estas fotos, le han debido decir, oiga, efectivamente, la foto la tomaron unos profesores en territorio venezolano, pero advierta que la foto es de 2013 y no de 2018. Y no, ¿por qué tiene el 2018? Porque fue la fecha en que se hizo el primer informe por escrito y público de la ONG. Con esa claridad, pues no estaríamos... Exactamente, y no haber esperado a que el periódico El Colombiano hubiera salido a decir, mire, esta foto incluso ni siquiera fue en Venezuela, fue en el Cauca, nosotros la sacamos como un informe exclusivo en el 2015, fue en una fiesta infantil que se realizó en la población de Huicitó, en el Tambo, en Cauca. Y pues si hubieran ahorrado todo esto, Julio. O Julio, bueno, pero la foto no fue en el Cauca, la foto fue en Venezuela. Claro, es lo que dice ahorita el señor Tarazona, que en efecto no fue en el Cauca, sino fue en Táchira. Pero Julio, y mire, sí, teniendo en cuenta que el colombiano y Tarazona, señor. El señor Tarazona dice que la situación hoy es más grave. Desde el gobierno se le pudo haber pedido fotos actualizadas e información reciente que hubiera sido un poco más útil y no estaríamos en esto que está pues ocurriendo hoy. Bueno, pues ahí está la claridad. La foto sí existe, la foto sí es en Venezuela, la foto la tomaron unas profesoras, la situación se ha complicado aún más, es de 2013 y no de 2018. 2018 es el informe. Esta es la W en Caracas, Venezuela. Gabriela, ¿cómo despertamos? Buenos días, Julio. Amanecemos con un...